con la aprobación prácticamente unánime de un proyecto que propone la capitalización de Codelco por hasta 950 millones de dólares para reversar, eso significa deshacer algunos efectos que tuvimos el año pasado y que podríamos tener este año de los precios bajos y su interacción con la ley reservada. Esto es bien simple. Codelco es muy importante como empresa, ellos están haciendo grandes inversiones, todos los chilenos lo estamos acompañando poniéndole capital a Codelco, pero resulta que cuando los precios del cobre son tan bajos, ellos tienen que además soportar traspasarle plata a las Fuerzas Armadas, a la ley reservada, sin tener excedentes, y eso los lleva a estresar su balance. Es como si una empresa, como si una persona que tiene su pequeña empresa no le va bien, igual tiene que pasar plata a alguien. Esa plata la tiene que conseguir en alguna parte. Lo que hemos hecho en este proyecto de ley es devolverle esos fondos a Codelco de manera que tenga un balance mejor para que se pueda endeudar a tasas más baratas y pueda seguir haciendo inversiones muy importantes, que si no las hace, la verdad es que la producción de Codelco va a ir cayendo en el tiempo y por lo tanto es clave que ellos hagan esas inversiones.